¿Ya? Buenos días, buenas tardes ya. Bienvenido a la embajada. Es un centro, un lugar de convivencia, de exposiciones y de gastronomía. En primer lugar, pues darle las gracias a Antonio Amado por cedernos esta sala nuevamente, que llevamos ya varios años colaborando con exposiciones tanto de penitencia como de gloria. Y también esta exposición fue una petición tuya, precisamente, que me sugeriste que cuando iba a hacer una exposición de gloria, pues mira, aquí está, ¿no? Hemos tenido algún problemilla de fecha, de trabajo, demás, de imprenta, pero bueno, lo más importante, que aunque los últimos plotes se han puesto esta mañana, pues bueno, lo importante es que la inauguración se va a realizar en estos instantes. No me quiero dejar a los colaboradores como Alberto Morales, a Cristóbal, que está aquí con Cofradía de Imágenes, a Rafa Reina, a todas las personas que, aunque yo soy la imagen visible de la Asociación Itinerario de Cofrades, pero hay otras personas, ¿no? Mi hijo lleva el Facebook, otras cosas, desde Sevilla donde está. Y a Cristóbal siempre estoy pidiendo alguna foto, que a un acto que yo no puedo ir, él no se pierde ninguna, y le agradezco que esté aquí presente. Y bueno, ¿qué vamos a ver o qué hay en la exposición esta de Tiempo de Gloria? Pues consta de 130 fotografías en 5 plotes collage, y intentamos que cada exposición sea novedosa, distinta una de otra, y bueno, espero que guste al mundo cofrade. Y lo prometido es deuda, que se lo dije también a Antonio González, al nuevo presidente de las hermandades de cofradía, porque bueno, aquí en la embajada pues tenéis hasta el 15 de octubre para ver, para tomar una copa, que es lo que destaca de la embajada, es que puede estar tomando un vinito o una cerveza y disfrutar de estas imágenes, ¿no? Así que sin más, le cedo, por supuesto, gracias a la delegada por hacer acto de presencia, a Cenguita, que, en fin, no tenemos nunca una inauguración con, en estos momentos tan complicados de muchos actos de la presencia de los políticos, ¿no? Así que sin más, tiene la palabra Susana Rivas. Bueno, pues nada, agradecer la visita de todas las personas y sobre todo a Rafael en representación de Itinerario Cofrade, y nosotros nada, pues como delegación de cultura, pues agradecer todo el trabajo que hacéis desde las diferentes asociaciones, y nosotros como administración pues seguir acompañándoos en todo lo que es el fomento de la cultura chiclanera. Entonces, pues nada, eso, seguir agradeciéndoos vuestro trabajo y el que nosotros sigamos apoyando pues todas aquellas iniciativas que son tan importantes para eso, para que toda la ciudadanía y la gente que viene de fuera también pues siga viendo cuál es toda nuestra cultura, todas las en este caso la gloriosa, que es lo que habéis querido poner en visión para que la gente pueda verlo, y que bueno, que nada, que os agradecemos vuestro trabajo y que estaremos allí siempre acompañando, pues para que el resto de la gente, claro, conozca todo lo que se hace aquí en Chiclana. Tengo que puntualizar una cosa, que gracias a la Delegación de Cultura, que tenemos el apoyo siempre para dicha exposición, porque sin ello, como ha dicho Susana, es imposible, que esto tiene un coste y un precio, y bueno, ahí está la Delegación de Cultura, ¿no? Siempre colaborando dentro de los presupuestos que tan complicado que hay, ¿no? Pero bueno, siempre se le agradece. Nada, es apoyar eso, lo que hemos dicho, nuestra función es apoyar pues todo el trabajo que se hace desde colectivos y asociaciones que trabajan por promocionar la cultura y las tradiciones chiclaneras. Así que bueno, nada, se da por inaugurada, ¿no? Exactamente. Inaugurada, y ahora nos hacemos una fotito entre todos. Gracias, Antonio Amado, por eso, CD. Sí.
Thank you.